presenta el espacio forrajero. Bemix es mucho más que un inoculante para silo. Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros. Bemix somos todos. Sé parte vos también. Bemix, un producto Nexus Agro. Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura. Un producto premium diseñado especialmente para la enificación. Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, Atados en Red. Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora a todo lo que existe en el mercado. Richie Herr. Producir más y mejor es posible. Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas. Pier Santi, buenas cosechas. Muy buenos días y bienvenidos a un nuevo espacio forrajero. En estos últimos días hemos estado discutiendo con algunos de ustedes sobre las posibilidades de cultivo para el próximo silaje, el silaje grueso, el silaje de verano, y muchos de ustedes tenían la inquietud si nos íbamos para el sorgo o nos íbamos para el maíz. Entonces vamos a tratar de detallar algunas cuestiones a tener en cuenta. Como primera medida, ¿con qué nos quedamos cortos en la campaña pasada? Con la cantidad de energía que necesitamos, con la cantidad de proteína, con el volumen. Probablemente si necesitamos energía tendríamos que apuntar a un maíz porque es mucho más fácil el partido del grano de maíz, pero si necesitamos más proteína o fibra de más calidad, probablemente un sorgo forrajero cortándolo en un estadio temprano nos dé mayor proteína y mayor calidad de fibra. El tema de la digestibilidad generalmente me la da el grano, entonces cuanto más podemos aprovechar el grano va a ser mucho mejor. El otro punto a tener en cuenta es en qué ambiente nos estamos desarrollando y cómo sufrió la seca ese ambiente. Si veníamos de una demanda o de un déficit hídrico muy grande, bueno, tengamos en cuenta que a lo mejor el sorgo se defiende o tiene de mecanismos de defensa mucho más importantes que el maíz. La otra es la estructura de suelo. Seguramente el sorgo me va a dejar algo más de estructura de suelo, las raíces son más exploratorias, me mejoran un poco la física del suelo. Lo mismo el consumo de nutrientes. Después lo que tenemos que ver es el ciclo a cosecha. ¿Quién tiene un ciclo más corto? ¿Quién tiene un ciclo más largo? A lo mejor si estamos cortos en nuestra cadena forrajera y necesitamos salir a picar antes, bajar de los 110, 120 días respecto de 140 días de algún otro cultivo, bueno, vamos a tener alimento mucho antes. Y después, dos cuestiones a tener en cuenta. La ventana de floración. Si nosotros vamos a sembrar ya iniciada la campaña de lluvia, no sabemos en algunas zonas, ya llovió, pero en otras zonas todavía vamos a ver y no sabemos realmente cuándo va a ser la primavera efectiva, cuándo van a venir las primeras lluvias grandes para poder salir a sembrar con certeza, busquemos cultivares, busquemos especies, busquemos cultivos que tengan una ventana de floración más grande. Generalmente el sorgo tiene una ventana de 7 días y en caso de sufrir algún estrés hídrico se frena, pero después vuelve a arrancar. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Que es mejor el sorgo que el maíz? No. Que tenemos que ser muy asertivas a la elección de si vamos a hacer sorgo o si vamos a hacer maíz en la campaña que viene. Tenemos que tener seguridad, tenemos que tener poco riesgo, tenemos la cadena forrajera bastante resentida, entonces es un momento de nivelar la cadena forrajera y después seguir pensando lo mejor en nutrientes que no podemos comprar. Esperemos que estos consejos le hayan servido. Para repasarlos pueden ir a nuestra página de Instagram de Espacio Forrajero o si no, a nuestro canal de YouTube de Campo Directo. Somos KWS, especialistas en genética y agronomía para tu campo. Esta campaña sembra la nueva generación de híbridos KWS, la revolución genética en potencial, sanidad y estabilidad. Vos elegís KWS Argentina. Blade, repuestos para picadoras de forrajes. Importador exclusivo en Argentina, Cabezales Domail. Blade, en todo lo que hacemos, crecemos juntos.